estamos orgullosos de ser guatemaltecos y aquí apoyando por la democracia. Yo soy Don Manuel Castillo, más conocido como el Cantonés Móvil, Boogie Boogie. Estamos con la lucha, vamos a salir aquí hasta que salga Gonzalo Porras. El lunes va a haber más gente. Tenemos que defender nuestra democracia porque somos guatemaltecos. Buena onda. Ay, unas palabras. ¿Ves? Aquí uniéndonos a la lucha, ¿verdad? Dice que el pueblo unido jamás será vencido. Yepocapa también se hace presente, un municipio del departamento de Chimaltenango. Buena onda. ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Pueblo unido jamás será vencido! ¡Viva Guate! ¡Unidad Nacional! ¡Viva Sololá! ¡Viva, primo! ¡Viva Sololá, primo! ¡Que viva! ¡Viva Sololá! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Que viva los 48! De todo de Icapán. Representando la zona 2, aquí con todo. Comisario, no. Alguacil primero. Alguacil primero. Es que tienen como rango, va. Sí. Autoridades indígenas. Su propio código maya, es como costumbre, derecho consuetudinario. Sí. No, pero lo felicito, orgulloso. Mi visión es cachique, pero yo no puedo hablar. Ajá. Pero quiero aprender. ¿Y qué significa el? Es como un bastón. Che. Me gusta el Rastafari, Bob Marley. Unas palabras. Lo mío es un poco más influenciado por lo americano antes que lo rasta, que viene de la parte insular, digamos, pero bien, todo bien. Ah, ustedes lo hacen. No, lo mío viene más influenciado por lo americano, te digo. Ah, lo americano. Hablo del Bronx, hablo de esa parte. Native American, Cherokee, Sioux, por ahí. Buena onda. Es que ustedes son nativos americanos. Eso.
departamento de Totonicapán. Venimos de Totonicapán. Los 48 cantones, sí, simboliza la bandera. Exactamente, simboliza los 48 cantones y representamos a Totonicapán. Y vienen como refuerzo, ¿verdad? Sí, fíjense que nos estamos turnando por comunidades. Entonces cada día le corresponde a 6 comunidades. Ajá. Y la unidad hace la fuerza. Exactamente. Y una consulta, sí, ¿ustedes quisieran como una constitución plurinacional como la de Bolivia, que reconozca a los pueblos indígenas como constitucionalizar sus derechos? Exactamente, sí, eso es lo que buscamos también, de que todos los pueblos originarios nos unamos para poder tener esa identidad. Y como quisiera tal, tener un presidente como Evo Morales. Exactamente, eso es lo que nosotros queremos. Sí. El primero de Dios se cumpla, porque van a transformar a Guatemala en un gran país. Exactamente.
y mestizos. Estamos aquí para darles a ustedes a conocer un comunicado de unión, porque solo la unión va a ser la fuerza. Si los cuatro pueblos se hermanan, estoy seguro que podemos vencer. Solo la unión de estos pueblos permitirá sacar a estos corruptos del país. Nos han robado de todo. Nos han robado educación. Nos han robado salud. Nos han robado hasta la justicia. Pero lo que no nos pueden robar es la resistencia de este pueblo. Esa nos pertenece. Esa es la resistencia de todos ustedes, hermanos y hermanas. En nombre del colectivo voluntario por la democracia de Quetzaltenango, preparamos este comunicado para ustedes. Carta abierta al pueblo de Guatemala. Estimadas hermanos y hermanos, nuestro país atraviesa una de sus peores crisis social, política y económica, provocada por el gobierno de Alejandro Yamatei, el Ministerio Público, Juzgado Séptimo del Ramo Penal, en complicidad con la Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia y otros actores sociales, así como sectores empresariales, políticos, nefastos y apátridas que están empeñados en destruir la democracia de nuestro país. El ejemplo digno, patriótico y comprometido de los pueblos originarios, autoridades indígenas, autoridades ancestrales, debe ser respaldado y apoyado por todos los buenos hijos e hijas de nuestros pueblos que cohabitamos en el territorio nacional. No debemos renunciar jamás a la lucha social, popular y para rescatar la democracia de nuestro país. Hacemos un llamado a la conciencia de todos los hermanos y hermanas para que con amor, respeto y fraternidad entre los pueblos luchemos por fortalecer la organización comunitaria y cambiar la historia de nuestros pueblos. Solamente unidos y organizados venceremos al pacto de corruptos y a los enemigos de la democracia. Esperamos como pueblo de Quetzaltenango estar de vuelta la otra semana con más personas para seguir apoyando este proceso de la historia de nuestro país. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestros hermanos de Quetzaltenango. Pueblo unido, cedemos la palabra a alguien del público que también que quiera expresarse. El micrófono está abierto. Por favor, hermanos, acá recibimos a otra hermana supresiva. Bienvenido a la supresiva. Seguimos en resistencia, en digna resistencia. Aquí no ha habido violencia, aquí ha habido una digna resistencia. Les tiene que quedar bien claro a todas las autoridades y como guatemaltecos también, que hemos sabido liderar una resistencia que ha sido de ejemplo a nivel mundial. Un aplauso para todos los que estemos aquí. ¡Viva Guatemala!
a todo el pueblo de Guatemala que se ha volteado y que día a día han hecho presencia aquí. Los seguimos esperando y créannos, y les decimos a los corruptos que están ahí atrás y a los que nos miran en otros medios que no les tenemos miedo. Aquí vamos a estar y de aquí no nos vamos a mover hasta que los golpistas renuncien. Como colectivo voluntario de la ciudad de Quetzaltenango a nuestros 7 diputados, pero quedó de tal manera que cualquier departamento que quiera hacer presión para sus diputados la podemos compartir. Necesitamos hacer presión allá en el legislativo, porque desde allá es que se cambian las leyes. Y si el presidente nos dice que él no puede remover a la señora, sabemos que el legislativo sí puede aprobar esa ley. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Entonces somos nosotros los que les debemos y podemos exigir que ellos legislen a favor de nosotros. La carta dice así: señores diputados por el distrito de Quetzaltenango, Dwight Antonio Martínez Salazar, Ari Alvin Aguilar López, Geraldine Díaz Mazariegos, Neri Mazariegos López, Adán Pérez y Pérez, Rubén Misael Cifuentes y Emilio de Jesús Maldonado Trujillo. La sociedad civil organizada y aglutinada en los diferentes colectivos y demás formas de organización local, a los 7 diputados que actualmente representan al departamento de Quetzaltenango, les hacemos saber esto. Considerando que con fundamento en el artículo 141 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la soberanía radica en el pueblo de quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. En consecuencia, es necesario recordarles que la población del departamento de Quetzaltenango es quien ha delegado la función legislativa, por lo que debe responder a las demandas que la misma les requiere y deben atender las peticiones que la ciudadanía a ustedes les formulen. Considerando que de conformidad con el artículo 157 de la Constitución Política, la potestad legislativa corresponde al Congreso de la República, compuesto por diputados electos directamente por el pueblo en el sufragio universal. Considerando también que dada la crisis política y de gobernabilidad que vive el país ante el golpe de Estado que pretende dar el presidente de turno, en complicidad con el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, quienes de forma flagrante han violentado el orden constitucional del país pretendiendo anular los resultados de la elección de presidente y vicepresidente del país, lo que representa la mayor manipulación a la voluntad popular experimentada en la época democrática de Guatemala, convirtiéndose en una inminente dictadura que va en contra de cualquier sociedad que pretende vivir en democracia. Por lo que es urgente que asuman la función para la que fueron electos y resuelvan de fondo la crisis política que enfrenta este país. Considerando a ustedes los diputados, les volvemos a recordar que recientemente fue presentada al Congreso de la República de Guatemala la iniciativa de ley 6300, que pretende modificar el artículo 14 de la ley orgánica del Ministerio Público a efecto que el fiscal general de esta dependencia pueda removerse cuando actúe con negligencia flagrante, como ha sido el caso de la señora Consuelo Porras. Por lo que es necesario que retomen su presencia
se proceda a conocer para aprobar la iniciativa de ley ya mencionada. Por lo tanto, este grupo de ciudadanos, en ejercicio de nuestras facultades que la Constitución Política de la República de Guatemala nos confiere como titular de la soberanía del país, a ustedes, a los 7 diputados que actualmente representan el departamento de Quetzaltenango por designación de la voluntad popular, a ustedes les exigimos, número 1, que de forma inmediata procedan a presentarse al Pleno del Congreso. Que se presenten a trabajar, señores. Que procedan a conocer la ley 6300 y cumplan con la función que la sociedad les encomendó y se concreten a las actividades para las que fueron nombrados. 2. Que de urgencia nacional sea aprobada la iniciativa de ley 6300 y se ponga fin a la crisis política y de gobernabilidad que en este momento enfrenta el país. Y número 3, que de forma inmediata se pronuncien ante el pueblo del departamento de Quetzaltenango y hagan pública su postura ante la iniciativa 6300 y que rindan cuentas de la función que a ustedes se les está siendo encomendada. Atentamente, pueblo de Quetzaltenango. Necesitamos que hagan su presencia aquí y que apoyen a 48 cantones, a Sololá, a Chichicastenango, a los primeros 7 pueblos que vinieron y nos convocaron. ¡Que viven los pueblos originarios!
entendemos, porque ya no más pacto de corruptos, ya no más que sigan pisoteando nuestros derechos. Hoy nosotros estamos aquí para decirle a Guatemala que vamos a defender a capa y espada nuestra bella patria. ¿Es así o no es así? ¡Saludos, Guatemala!